Oh, qué rico. No podemos comer más de ¿Ve? cedera. ¿Eh? No podemos comer más de cedera. No lo sé. ¿Cómo va, Vane? ¿Vale? Vanessa. Bien. ¿Sí? ¿Vale, ya no la has escrito? No, esto no se nos fue. Esta la voy a escribir. Secreto es que no hay secreto y la editorial es Ponte a Estudiar. Entonces, pues vamos a dar una breve reseña de todos los que han hecho este monstruo de la administración. Vamos a comenzar con el padre de la administración científica, Frederick Winslow Taylor. La verdad es conocido como el padre de la administración científica. Gracias al estudio del tiempo y movimiento, él buscaba la eficiencia en las organizaciones. Posteriormente entran al camino el matrimonio conformado por Frank y Lillian Gilbreth. En 1907 conocen a Taylor e intercambian con él ideas para llevar a la práctica la administración científica. Y el secreto de ellos es que incluso estudiaron los movimientos de unos albañiles hasta para poner ladrillos. Entonces, la administración es fundamental porque a final de cuentas hemos visto su evolución. Pero repito, la importancia va a radicar en ese sentido que tiene en las organizaciones el poder llevarlos a la práctica. Otro de los que en ese sentido vamos a recordar dentro de esta línea de tiempo es Henry Fayol, quien en 1916, jóvenes, descubre, desarrolla la famosa teoría clásica de la administración. Y fíjense, él es el primero en mencionar que la administración es planear, es organizar, es dirigir y es controlar. Lo vamos a tomar más a detalle después. Ahorita solamente estamos en una línea de tiempo. Les decía yo, en contarle un cuento de manera que nosotros también observáramos quiénes han trabajado atrás de estas teorías administrativas para tener lo que hoy tenemos jóvenes en el proceso administrativo. Pues, en 1932 hace presencia Elton Mayo, el cual lleva a cabo las teorías de las relaciones humanas, quien hace también los estudios de los efectos psicológicos. Y es fundamental porque empiezan a comprender ya que aparte de planear, de organizar, de dirigir y controlar, pues los estudiantes, los trabajadores, pues también se estresan, ¿no? Los estudiantes también en ese sentido necesitan ser valorados. Y Elton Mayo, pues, es uno de los primeros que lo lleva a cabo y lo desarrolla. Posteriormente, pues nos vamos ahora con Max Weber, gracias a su teoría de la burocracia. Es el principal exponente de esa teoría. Y gracias a esa teoría de la burocracia, él se enfoca en realzar la precisión. Estamos hablando de la velocidad, de la claridad, de la exactitud y la eficiencia
a la hora de desempeñar una función, en ese sentido, dentro del área laboral en la que se desarrollan, pues en ese sentido, los empleados. Posteriormente, en 1943, hace presencia Abraham Maslow con la famosa teoría de la motivación humana. La gran mayoría lo ha conocido por la famosa pirámide de las necesidades del ser humano, el cual te menciona que todo ser humano necesita satisfacer necesidades fisiológicas, ¿sí? Comer, dormir, ¿sí? Otra de seguridad, todos necesitamos sentirnos seguros. Otra necesidad es social, necesitamos tener relaciones con amigos, me refiero de amistades, ¿sí? También necesitamos estimación, es decir, que alguien nos diga cuánto nos quiere, qué tan importantes somos para ellos. Y la última, la autorrealización, que es lo que, la verdad, la gran mayoría de los seres humanos aspira, el sentirse realizado. Entonces, hizo grandes aportaciones también Abraham Maslow, y lo estamos recordando aquí en este resumen de la línea de tiempo de las teorías administrativas. Después nos vamos con Amiati Etzioni. En 1950 crea algo que se llama la estructura, la teoría estructuralista. Esta va a chocar con la teoría clásica y la de las relaciones humanas de Elton Mayo. Sin embargo, se nutren y gracias a ello se desarrolla la tipología de la organización, que se encuentra dividida en 4 clases del comportamiento organizacional. En 1951 surge Ludwig von Bertalanffy, quien desarrolla la teoría de los sistemas. Gracias a esa teoría de los sistemas, lo desarrolla en la Guerra Fría, ¿sí? Se crea el sistema social integrado, chéquenlo, por individuos y grupos de trabajadores. Es decir, ya empezamos a estructurar mediante sistemas de actuación en las organizaciones y entendiendo que ese sistema social pues va a estar integrado por esos individuos y ese grupo de trabajadores. De ahí nos pasamos con Peter Drucker en 1954, quien lleva a cabo la teoría neoclásica. Este gran aportador en el terreno de la administración, pues agrega nuevos postulados y establece el cómo la organización debe ser más eficiente. Posteriormente pasamos con Douglas MacGregor, quien desarrolla la famosa teoría X e Y y diferencia 2 enfoques a la hora de entender y liderar empleados. La teoría X, que te habla de pues, un comportamiento algo extenuante, algo de así como de capataz, así como de látigo, de que las personas cuando tienen que trabajar lo hacen cuando realmente son, en ese sentido, exigidas al máximo. Y la teoría Y, quien ya ve otros aspectos más humanos, más de comportamientos basados en logros. De ahí nos pasamos con Warren Bennis, quien en 1962 menciona que si el exterior cambia, pues la organización va a sufrir también un impacto. Él va a estar orientado al conjunto de ideas respecto al hombre, de la organización, del ambiente, va a estar orientado también al crecimiento y desarrollo del mismo personal y es fundamental, lógicamente, en ese desarrollo. De ahí viene Harold Knutz, ¿sí? Kunz, perdón, quien en 1980 fundamenta la escuela situacional o de contingencias, que establece que las organizaciones son diferentes y que se van a enfrentar a situaciones distintas llamadas contingencias, por ello van a necesitar métodos diversos de administración. Entonces, pues son uno de los grandes exponentes dentro de la línea de tiempo, por eso les mencionaba que iba a ser algo breve, algo rápido, ¿por qué? Porque solamente es un cuento, es como un aperitivo antes de pasar a los temas de la materia de proceso administrativo. Recordándote que las clases magistrales te traen un panorama distinto de lo que tú vas a llevar en clases, de lo que tú tienes que leer con calma y que se hacen con el único objetivo
y que generes en ti esa empatía, pero sobre todo ese conocimiento que te permita que la administración, para convertirse en lo que hoy es, pasó por muchas manos previamente, y que honor a quien honor merece para brindarles esa posibilidad de crecimiento en el terreno empresarial. Así que quiero que por favor tomes tu celular, si eres tan amable, tu tablet o tu computadora desde el lugar en donde tú te encuentres, y quiero que por favor me respondas la siguiente pregunta. www.menti.com, te vas a meter por favor a www.menti.com y por favor www.menti.com y vas a usar este código, ¿sí? Este código que me va a permitir a mí comprender. Dice, ¿por qué crees, en tu opinión, por qué crees, lo voy a poner aquí para que veas el código con mucha confianza, ¿por qué crees que fracasan las empresas en México? De acuerdo a tu perspectiva, vas a usar el código 2966-1852. Antes de meternos al terreno, www.menti.com, por favor, van a usar el código 2966-1852. En tu criterio, en tu pensamiento, en tu perspectiva, ¿por qué crees que fracasan las empresas en nuestro país? Por falta de administración, por falta de capacitación, lo que tú consideres, trata de apuntarlo. Una vez que ya apuntes este código, te va a aparecer ahí una especie como de comentario. Le vas a dar un clic y puedes escribir lo que tú en ese sentido consideres. Voy a esperarme tantito, a ver si alguno de ustedes se anima. www.menti.com. Vamos a usar, repito, el código 2966, ¿vale? 1852. Y, por favor, en tu punto de vista, ¿por qué crees que fracasan las empresas? Excelente, ya tenemos una participación. Dice, excelente. Falta de innovación tanto en productos, fíjense nada más, y en procesos y administración. Excelente, excelente. Ahorita lo vamos a profundizar conforme vayamos viendo la materia. La siguiente, por falta de innovación y adaptación al mercado actual. Dice que, qué bonito, ¿no? O sea, de esta manera estamos interactuando. No voy a alcanzar a lo mejor a leer todas, pero esta es la parte vital que nos va a permitir a nosotros entender cómo funcionan esas organizaciones. Fíjate nada más, otra, por falta de organización. Y sí, ¿no? Es vital, porque la falta de organización en algún momento nos va a permitir a nosotros enfrentar ciertas alternativas. Fíjate, esta está hermosísima también, por falta de asesoría. También, excelente, ¿no? Vamos aquí. Por una mala administración por parte de los dueños y la mala capacitación del personal. Fíjense, ya tenemos bastantes likes, ¿eh? Excelente. Por una mala organización y por una mala planeación. Fíjate nada más. Otra, falta de comunicación y organización. Otra, ya que se confían y no terminan innovando, ya que la mayoría son empresas hereditarias. Pues sí, ¿no? En algunos casos, cuando el papá, la mamá le deja el negocio al hijo, pues a veces eso se da, pero pues ahí no tiene la culpa el hijo, ¿no? Al contrario, como dicen, hay que buscar asesorías y de esa manera a lo mejor podemos mantenernos vitales. Fíjate nada más esta. Yo pienso que las empresas fracasan en nuestro país por falta de innovación. Al quedarse sin esa innovación y cambiar el tiempo, y los mercados, lógicamente, son diferentes. Excelente. O sea, son distintos, ¿no? O sea, los mercados, pues, te va a matar. Y vamos con la última para dar lugar a más. Vamos a tener estas interacciones y las vamos a leer con más calma. La verdad, les agradezco mucho su participación. Además, yo hasta pensaba que no me iban a poder ayudar. Fíjense, tener alto endeudamiento. Vamos con la última, porque la verdad leerlas todas no nos daría tiempo, pero con mucho gusto las vamos a leer con calma.
y eso es vital para mantener esta interactividad, ¿eh? Fíjense nada más, falta de comunicación y motivación a los empleados. ¿Quién es lo que sostiene las organizaciones, no jóvenes? Los empleados. A veces nos olvidamos de eso. La verdad, muchísimas gracias. Este tipo de prácticas nos ayudan, nos nutren. La verdad, esta encuesta se va a quedar ahí abierta para que con mucho gusto, con mucha confianza, ustedes puedan hacer su aportación y conozcamos también esa parte de esa interacción que nos permite hoy en día toda la falta, toda esta era tecnológica, ¿no? De vaya, que tú puedas participar. Adaptación al cambio, fíjense nada más que se olvidan de que personal es humano. ¡Ah, está hermosa!, ¿no? El personal es humano y se olvidan que el primer cliente es el empleado. Trata bien a tus empleados y ellos también, excelente, ¿no? Te tratarán muy bien. La verdad, muchísimas gracias, jóvenes. Les agradezco su participación. Vamos a ver qué es lo que nos dicen los expertos, porque los expertos nos pueden ayudar. Fíjense nada más. De acuerdo a una investigación que se realizó por allá por el año 2009, porque esto puede cambiar constantemente, nos dice que el 43% de las empresas, fíjense nada más, fracasan por errores administrativos. ¿Ya se fijaron? El 24% muere por tropiezos financieros, el otro 24% por problemas fiscales, el otro 16% por problemas de ventas y cobranza, el otro 4% por problemas de producción y el último por problemas de con insumo. Pero ya se fijaron, el que domina son errores administrativos. Jóvenes, ustedes que están estudiando la carrera, tienen que comprender que un proceso administrativo es vital. No lo olviden. Al principio, ¿cómo iniciamos esta clase? Cantando, presentándonos, porque en la vida tenemos que aligerarnos, jóvenes. La mejor motivación que puedes tener tú, recuérdalo, siempre va a ser tu autoestima, tú. Si tú haces sentir bien a tu empleado te va a responder, pero forma parte de la administración, que es fundamental a la hora de planear, organizar, coordinar y controlar. Quiero ponerte esta perspectiva. Perspectiva número uno. De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, y aquí va con lo que te estoy diciendo, si yo quiero buscar la palabra proceso en su tercera definición, van a ser conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial. Fíjate nada más lo que te estoy comunicando, ¿eh? O sea, yo cuando te estoy diciendo que es un proceso administrativo, primero te tengo que determinar, detallar qué es un proceso. Te estoy diciendo que es, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, que son las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial. O sea, si yo voy a hacer algo, tiene que pasar por fases. El siguiente punto, ahora voy con administrativo, que es de administración, que se deriva de administrar. En su primera definición, significa gobernar, ejercer la autoridad o el mando, o sobre un territorio y sobre las personas que lo habitan. Ahora, si esto lo voy a compilar, quiero que tú hagas tu propia definición. Quiero que tú la hagas en tu casa, en tu taller, en tu oficina, donde te encuentres y empieces a emplear para ti que es un proceso administrativo. Si ya tengo las fases y ya tengo que ejercer la autoridad, ¿sí?, o el mando, entonces en la actualidad empleamos el término administración para referirnos a las tareas, a las actividades, ojo, chéquenlo, planeación. Yo tengo que prever algo antes de que ocurra, porque aún planeando, jóvenes, puede fallar. Ahí les va. Cuando alguien desarrolla un proyecto, tiene que tener una planeación o de lo contrario va a fracasar, como lo vimos en la pregunta que te hice anteriormente. No lo olvides.
La segunda es la organización. Recuerden, organizar significa que cada uno de nosotros va a hacer una función dentro de la misma empresa que nos permitan no enredarnos, no cometer muchos errores, porque no te va a garantizar que no vamos a tener errores, pero sí vamos a tener mucho más errores si no tenemos una adecuada organización. Por eso tenemos que adecuar al personal, tenemos que organizar a las cuentas, tenemos que organizar los departamentos. ¿Me explico? Porque, repito, si no la llevamos adecuadamente, vamos a fracasar en un alto porcentaje. La tercera, jóvenes, tiene que ver con la dirección. Toda empresa necesita un líder. Toda empresa necesita una persona que dirija, que gestione los recursos. Por lo tanto, ustedes que se están capacitando, que están estudiando, tienen que contar con esas bases que les van a permitir a ustedes realmente dirigir adecuadamente a las personas. Y hoy en día dirigir, jóvenes, no nada más significa mandar a alguien a hacer las cosas, sino también preocuparte y ocuparte de su actuar, de empoderar. ¿Me explico? La siguiente, jóvenes, es el control que me va a permitir, así como cuando nos sentamos en la sala. Ya ven que muchos nos sentamos y agarramos el control, vámonos, le cambiamos. Y si queremos un canal, órale, le ponemos y le quitamos. ¿Y por qué necesitamos un control en las empresas? Porque todos los seres humanos, jóvenes, en algunas ocasiones, cuando se nos abren las puertas, ¿sí?, a veces nos perdemos, producto de la rutina, producto de que a veces ya llevamos muchos años en la organización y a veces se nos tiene que controlar, lógicamente, los tiempos, las entradas, las salidas. ¿Por qué? Porque a veces no estamos en ese sentido contribuyendo a que se cumplan esos logros, porque a veces, repito, la rutina hace que nos desgastemos. Entonces, gracias a eso, gracias a su control, gracias a esa organización, gracias a esa planeación, también tenemos que fundamentar la coordinación, donde cada uno de nosotros sabemos que en todas las empresas necesitamos empleados, ¿sí?, que unos van a hacer una cosa y otros van a hacer otra, pero sobre todo, coordinar significa adecuar esos tiempos y va dentro del terreno también de la organización. Entonces, no lo olvidemos porque es el nacimiento de la materia y tiene que ver con lo que estamos hablando. Fíjense nada más. Ahora sí, me voy a detallar un poco con una de las personas que divulgó esas ideas. Fue gracias al ingeniero francés Henri Fayol. Uno de los integrantes de la escuela clásica creó y divulgó su propia teoría. Y chequen lo que él hizo. Comenzó por dividir a la empresa en 6 actividades o funciones distintas. Actividad número 1. Él empezó a dividir que todas las empresas o la gran mayoría van a necesitar dentro de su creación algo que se llama técnica, producción y manufactura. Es decir, que cuando yo voy a desarrollar un producto o un servicio, tengo que desarrollar algo que se llama técnica para poder desarrollarlo. Por ejemplo, si yo quiero hacer hoy unas tostadas para vender, necesito producirlas, pero también tengo que cuidar su manufactura de que no me queden aguadas, de que realmente cumplan con la calidad requerida. Otro de los puntos mencionó que también debe de tener un departamento, alguna funcionalidad comercial, ya que todas las empresas jóvenes necesitan comprar, necesitan vender y necesitan intercambiar. Entonces, es fundamental para que se cumplan los objetivos dividir a la organización también en ese tipo de departamentos que les permitan, en ese sentido, obtener sus ganancias. Todas las empresas, abusado con lo que les voy a decir, todas las empresas, ninguna está hecha para perder. Todas las empresas están hechas para ganar. Ahora, es en ese desgaste, por eso yo les decía de por qué fracasan, que a veces nos perdemos. Porque imagínate la persona que está haciendo ya la función durante años. Lleva 5 años haciendo la misma función. Entonces, ese desgaste a veces hace que todo lo haga de manera rutinaria. Pero por eso tenemos nosotros que entender que es en esa compra y en esa venta y en ese intercambio que tenemos que capacitarlo constantemente para devolverlo a esa realidad. La tercera, jóvenes, es la financiera. ¿Y por qué es fundamental también dividir y entender de que las empresas
tienen que también tener un departamento o algo que les indique cómo está su situación. Porque recuerden que para poder invertir en la producción o en la manufactura, pues tienen que también utilizar el capital, ¿no? Por ejemplo, yo para poder vender unas tostadas, repito, pues voy a necesitar insumos, ¿no? Voy a necesitar la tortilla, voy a necesitar aceite, voy a necesitar gas, voy a necesitar muchas cosas, pero voy a necesitar una inversión inicial. Entonces, tengo que comprender mediante presupuestos cómo le voy a hacer yo para poder obtener esa utilidad que me permita al final seguir operando. Es decir, generar esa rentabilidad que estoy buscando. La siguiente, jóvenes, es seguridad. La seguridad, ¿por qué? Porque cuando ya tenemos una empresa, cuando ya tenemos maquinaria, cuando ya tenemos crecimiento, pues necesitamos proteger esa propiedad y necesitamos proteger a esas personas que trabajan también dentro de nuestra organización y que nos van a permitir a nosotros, ojo, crecer, pero crecer de una manera ordenada. Y para esto tenemos que prever. Uno de los grandes temores de las organizaciones es crecer y que después todas sus propiedades pues se pierdan. Entonces, por eso se tienen que preocupar, repito, por ese terreno. Otro de los puntos es la contabilidad. Tenemos que tener un registro de existencias, ¿no? De lo que tenemos, de nuestros activos, recordando que los activos es lo que ya es nuestro, es nuestra maquinaria con la que nosotros hacemos nuestros productos. Sigo con el ejemplo de las tostadas. O sea, yo tendría a lo mejor que tener una estufa, un gas, ¿no? Y entonces tengo que contabilizarlo para saber qué es lo que tengo, cómo van a estar mis balances, si estoy ganando, si estoy perdiendo, cómo voy a manejar esos controles estadísticos, cuánto vendí, qué día vendí, cuántas cantidades vendí. Y de esa manera, pues va a ser fundamental que yo lleve una adecuada administración a mi negocio. Y la última, que es la más hermosa de todas, porque está catalogada con cinco palabras, pero que son las más difíciles de llevar a cabo porque en palabras se escucha bien sencillo, pero a la hora de hacerlo se escucha muy difícil. O a la hora de llevarlo a cabo es muy difícil. ¿Por qué? Porque la planeación tenemos que comprenderla, que no es lo mismo planear a una empresa que a otra. Por ejemplo, si yo vendo pescado, no lo voy a planear igual a que si yo vendo ropa. Por un lado, el pescado es perecedero, se me puede echar a perder. Y a lo mejor la ropa me puede aguantar más. Entonces, la planeación va a ser la misma, porque en las dos tengo que planear cómo voy a hacer esa administración, pero el trato que le voy a dar a un producto va a ser diferente a otro. Y no lo olvidemos, ¿eh? Porque es uno de los peores errores que podemos cometer, planear a todo por igual. La segunda es la organización. Igual, seguimos con el pescado, como ya explicamos. La dirección, un líder que tome las decisiones. La coordinación, alguien que me diga, tú vas primero, tú vas después. Y el último, control. Te está saliendo, vuélvete a meter al camino, porque de este lado no es el correcto. Y de esa manera, jóvenes, por eso sigue recordándose a Henry Fayol, porque en algunos momentos dentro de las empresas, pues fue en que en su tiempo detectó esas seis actividades, porque hoy que ya lo vemos en un terreno administrativo, jóvenes, hasta parece que ahí nacieron, ¿no? Nosotros diríamos, bueno, esto ahí nació. Pero hoy que los acabamos de observar de una manera detallada, quiero que tú hagas una introspección y digas, wow, esto no existía y él lo creó. La verdad, pues sí aportó bastante para la administración. Y por eso este monito que está aquí está levantando los brazos y diciendo, alabío, alabao, alabim, bombao, Henry Fayol y todos los que contribuyeron. Bueno, vamos a ver una historia de éxito. Quiero que, por favor, te vayas aquí con algo también nuevo, algo diferente. Quiero que veas esta historia de éxito. Fíjate nada más. Un ingeniero en informática llamado Travis Kalanick asistió a un evento tecnológico en París. Entonces, ahí en ese evento tecnológico en París, escucha la idea de reducir gastos en transporte. Gracias a ello, él decía, el futuro es reducir gastos en transporte. Por lo tanto, para poder reducir esos gastos de transporte, tenemos que compartir el vehículo con otras personas. Si tú hoy lo dices, dices, maestro, es que esto ya es ahorita normal. Sí, pero en esos tiempos, ahorita vamos a ver el año, que fue, no tiene mucho, pero para no adelantarme, eso era el futuro. Ahora sí, al intentar conseguir un taxi, Travis Kalanick, ¿sí?
no tuvo éxito, o sea, le hacía la parada a los taxis y todos pasaban llenos. Raro, ¿no? Es como cuando andamos en la calle y estamos esperando el camión y justo cuando pasa, no se para el camión, se sigue de largo. Es más, todavía hay un charco y te salpica. Entonces, ¿qué les quiero dar a entender? En ese momento comenzó a fantasear con la idea de, oye, ¿por qué no podemos crear un medio de transporte que se pueda solicitar simplemente pulsando un botón? Imagínate esa idea, ¿no? ¿Será posible? ¿Pues qué creen? Vámonos, ahora sí, ya les viene a la mente, ¿no? Así nació Uber, jóvenes. Fue entonces cuando en el año 2009 nacía Uber Cab a mano de Travis Kalanick con la ayuda de Garrett Camp como cofundador. Si hoy tú cierras los ojos y tuviera esa, les decía yo, ese sensor que perdía la memoria del famoso Men in Black, si te dijera, a ver, vamos a, observen aquí, pum, un flachazo para que pierdan la memoria. Tú dijeras, ¡hala, qué padre! Pero esto ya existe desde 2009, Entonces, el primer año de esa compañía, fíjense nada más para que vean su crecimiento, ellos se centraron en vehículos premium en un solo clic, es decir, en algunas áreas metropolitanas de San Francisco era que utilizaban el Uber. Creció tanto que en el 2011 llegó a tanto su expansión, jóvenes, gracias a la facilidad y simplicidad de pedir un coche pulsando un botón del teléfono, ¿sí? Quien ha encargado un Uber sabe de lo que estoy hablando. Entonces, impulsó la creciente popularidad de la aplicación. Y en esos años, del 2009 al 2011, chequenlo, ya alcanzaba los 60 millones de dólares tras conseguir diversas inversiones de personas interesadas en el proyecto. Una de esas personas interesadas, a ver si le suena el nombre, fue el famoso magnate Jeff Bezos. Entonces, pues imagínense, creció tanto que después que tuvo problemas, como todo en la vida, en un negocio vas creciendo, te vas expandiendo, vas generando encono con otros sectores y sucedió que durante su expansión tuvo que enfrentarse a varias reyertas con taxistas en todo el mundo, porque pues imagínate, el taxista que estaba formado, el tradicional, el que siempre pasaba, el ahora sí que el inalcanzable, ¿cómo le iban a quitar ese mercado, no? Bueno, pues entonces empezaron a meter demandas y en 2014 los taxistas de Londres, de Berlín, de París, de Madrid organizaron una protesta a gran escala contra Uber. Las compañías de taxi afirmaban que Uber era competencia desleal, evitando pagar las altas tarifas de licencia y pasando por alto las leyes locales. ¿Pero qué creen? Eso no paró a Uber y hoy Uber no solamente sigue creciendo, sino que aparte ya también cotiza en la bolsa. Es una de las empresas, la verdad, que ha tenido un crecimiento brutal y te ofrece su posibilidad no nada más ya de un Uber normal, sino te ofrece los paquetes de Uber Sub, Uber Black, Uber Assist, Uber XLE, Uber Pool, Uber Eats, que también acuérdense que si alguien ya tiene hambre, pues puede hacer uso del servicio. Y su metodología es totalmente distinta a la que nosotros habíamos visto, porque hoy ya muchos lo han copiado, ¿sí? Pero yo lo que te quiero dar a entender con esto es que el mayor beneficiado siempre es el cliente. Y que busquemos alternativas. Imaginemos que tú eres taxista, mantén tu taxi limpio, trata a tus clientes con amabilidad, con respeto. Sé diferente a los demás aplicando la planeación, la organización, la dirección, el control, ¿sí? Y créeme que también vas a crecer en tu negocio como taxista. Pero ¿qué pasa cuando nos perdemos? Cuando tomamos las cosas como, bueno, mi lugar es nada más manejar un taxi. No, hay que preocuparnos y ocuparnos, jóvenes, por llevar a cabo esos procesos. Uber lo hizo y aquí están sus logros. Ojo, estas son las historias que en algunos momentos dentro de las clases magistrales se cuentan, se platican, con el único objetivo de que tú pues te lleves también ese aprendizaje junto conmigo y que si ya lo conoces, pues lo nutras y que si no lo conoces, lo puedas aplicar. Vamos a utilizar otra herramienta dentro de esta interactividad. Por favor, quiero que por favor todos se metan a join.nerpod.com.
joinnearpod.com, ¿sí? Aquí está. Y vamos a apuntar el siguiente código. Déjenme nada más abrirlo. Este es el código que hay que apuntar. Aquí está la dirección. joinnearpod.com. Otra vez. join.nearpod.com. ¿Vale? Y vamos a utilizar el código R276Y. ¿Sí? Vamos a ponerlo. Aquí está, en la parte de la esquina. Estos son post-it. Y quiero que tú nada más, como post-it, me pongan una empresa que tú admires. Por ejemplo, le vas a escribir aquí, por ejemplo, así, Apple, y le vas a hacer una descripción breve del por qué. ¿Sí? Por innovación. Imaginemos que así yo lo pongo, así como lo están viendo ustedes. Y cuando le doy el post-it, ahí voy a aparecer. Fíjense, ahí aparece teacher, y yo digo que admiro a Apple por innovación. ¿Vale? Así que, por favor, vamos a utilizar el código R276Y. Recuerda, la dirección es join, ¿sí? La vamos a poner aquí para que no haya ningún problema. Recuérdalo. joinnearpod.com. joinnearpod.com. Y, repito, le vamos a poner el código R276Y. Ya tenemos uno, fíjense nada más. Ya tenemos a L, Amazon. Nos dice que admira a Amazon. No nos describió el por qué. Así que muchísimas gracias. Acuérdense que al principio pueden ustedes ponerle el nombre que ustedes quieran. Ya tenemos a 10 conectados. Venga, venga, vamos por más. Venga, venga, vamos a hacer esto interactivo. Recuerden que esto es para ustedes. Ya tenemos a Reina Martínez. Tenemos también a L otra vez, Gerardo, Triana, Sony PlayStation, excelente, Bimbo porque se preocupa por su gente, Amazon por la facilidad y de entrega y uso. Ya tenemos más, tenemos a Griselda, tenemos a Itzayana, a Mayra, dice Itzayana J, ¿sale? Mayra, Shane, Moda, práctico, práctico, Itzayana, Polcayo, Marín, dice J. Bueno, entonces, pues aquí lo vamos a dejar disponible para que todos en algunos momentos puedan hacer uso de él. La verdad es algo fundamental que nos permitan a nosotros entender el por qué admiramos a esa empresa. Por ejemplo, Shane, ya tenemos 12 más, fíjense, tenemos 14. Montserrat dice que Samsung, Álvaro dice Domino's Pizza, Alejandro Pamán es Microsoft, Edgar Juna, Proyecto de Vida, Guillermo Rivera, Walmart, Rolls Royce, vámonos, por sus diseños elegantes, Netflix, por su cultura organizacional, Bimbo, por su implementación de nuevas tecnologías, Spotify, por la calidad de la música, Julio, por Amazon, Coca-Cola, Edith Abigail, Honda, Rodrigo Apo, José Luis, Netflix, UNIT Campeche, Ford, excelente, venga. José Alberto Garma, galletera, ¿dónde? Por sus valores empresariales y las oportunidades de crecimiento, excelente. Uber, por darme más seguridad y confiabilidad, excelente. Tesla, de Elon Musk, excelente. Ese también es un tema muy, muy hermoso de Elon Musk, ¿eh? René, por su facilidad de solicitud. Lisbeth Domínguez, HSBC, por los beneficios que brinda a sus empleados. Cristian, Rockstar Nord, por la creación de videojuegos. Excelente. Brenda, Huawei, por innovación. Samsung, Itzel, Gilberto, de HL. Ángel, Smart, al final, por su apoyo. Alexia, Xbox, por juegos avanzados. Itzayana, Jumex, el área de trabajo. Google, Nubia Guzmán, Mercado Libre, porque incluye a cualquier vendedor. Canon, excelencia de cámaras, Vero, Margarita, Tesla, excelente, y Carla Andrade, Hello Talk, y ahí podemos tener más. Yo me quedo con esto, la verdad, ahí va a estar abierto, el código es R276Y, join.nearpod.com. Recuérdenlo, esta es parte de la interactividad, es parte de que ustedes puedan también interactuar junto conmigo y saber también quién está del otro lado. Muchísimas gracias a todos los que lo hicieron, así que vamos a continuar. Excelente. Fíjense nada más. Tradicionalmente, jóvenes, las empresas se clasifican según su tamaño. Y tenemos que entender este proceso porque gracias a ese tamaño se le denomina de forma abreviada, pues, pymes o mipymes, ¿no?
pequeñas, medianas empresas, o micro, pequeñas y medianas empresas. Pero también se les ha sumado tres grupos, un cuarto, las microempresas, que también se incluyen en las pymes. El hecho de que una empresa se encuadre en uno de estos cuatro grupos, pues va a ser bastante importante. ¿Y por qué va a ser bastante importante? Pues porque van a existir varios criterios para realizar esa clasificación. Por ejemplo, hay algo que se llama criterio económico para poder clasificar a una empresa dentro de su proceso administrativo. Es el criterio económico que va a clasificar a las empresas en función de su volumen de facturación. Es decir, yo lo voy a evaluar por sus ingresos obtenidos. Otro va a ser por el criterio patrimonial, es decir, se va a basar en el patrimonio que esas empresas puedan tener, tanto sus bienes, sus derechos y sus obligaciones. Otro rubro va a ser el criterio técnico, es decir, el nivel tecnológico y la innovación de capital que esa empresa va a tener. Y por último, vamos a tener el criterio organizativo y que se refiere al número de trabajadores de la empresa y a su organización. Es por ello que nosotros, de acuerdo a el INEGI, el 99% de las empresas son pymes o mipymes. Este segmento aporta aproximadamente el 52% del Producto Interno Bruto, jóvenes. Es decir, genera aproximadamente el 72% del empleo del país. Ahora, ¿por qué es tan importante el empresario PYME como usuario de servicios financieros? Bueno, porque el principal empleador entonces son los mipymes y la Secretaría de Economía determina que la mayoría de empresas en México pues son mipymes y estas aportan aproximadamente el 72%. Estos datos lógicamente van a variar porque recuerden que solamente es para efectos académicos, pero para que ustedes se den una idea de más o menos cómo están conformadas, por ejemplo, de micro son las que más hay en nuestro país, aproximadamente más de 3.829.100. Va a ser más o menos el total de las empresas un 95.6%. Dentro del empleo, pues van a aportar un 40.6%. Aquí vemos al panadero, aquí vemos al de las tortillas, aquí vemos al de la papelería. ¿Me explico? Es decir, te invito a que salgas a tu casa, de tu casa, veas la cuadra en donde tú te estás desarrollando y son a los que debemos de apoyar. Si tú te recuerdas la pregunta que te hice al principio de proceso administrativo y te dije cuál es el motivo por el cual las MIPYMES fracasan, recuerden que muchos dieron su aportación, pero de acuerdo a estadísticas, de acuerdo a fuentes confiables, determinamos que normalmente fracasan por sus procesos administrativos. Entonces, si tú en algún momento sigues estudiando tu carrera, si tú en algún momento decides poner un negocio, no lo olvides, primero, que lo que está sosteniendo toda nuestra economía como tal, pues son las micro, las pequeñas y las medianas empresas, y que son, repito, las que necesitan esa ayuda. Recuérdalo. Esa planeación, esa organización, esa dirección, ese control que les va a permitir a ellas tomar decisiones adecuadas, pero sobre todo crecer. Si tú recuerdas el caso de Apple, que empezó con una cochera, empezó en la cochera, de acuerdo a Steve Jobs, y que empezaron con una inversión muy mínima, vas a descubrir que así empezó la mayoría de las empresas. Así empezaron empresas que hoy son monstruos. Así empezó Domino's Pizza, ¿sí? Así empezó Little Caesar. Es decir, empiezan con un local pequeño, ¿sí? Siempre siendo mipymes, pero que van utilizando esa administración adecuada y vean hoy los monstruos en los que se convierten. Entonces, la moraleja de esta historia, y quiero que tú generes ese análisis, es que la gran mayoría va a empezar como micro, pero lo más importante es que te preocupes y te ocupes por esa administración. ¿Ok? Vamos con el último punto. Quiero que tú lo veas y que me digas, ¿qué es un negocio? Pues primero, un negocio es toda actividad de carácter mercantil. Y como toda actividad de carácter mercantil y con ánimo de lucro, pues yo debo de manejar, jóvenes, ciertos volúmenes de ventas y un determinado nivel de organización. El negocio alcanza categoría de empresa cuando ya deja de ser negocio. ¿Qué te quiero dar a entender? O sea, negocio como tal solo es lucrar. O sea, tú vendes algo y lucras. Y ya una empresa ya es cuando aplicas la planeación, la organización, la dirección, ¿sí? La coordinación, el control. Es decir, ya
te preocupas y te ocupas por realmente robustecer tu negocio, ya no nada más por lucrar. No lo olvides, la diferencia entre un negocio a una empresa es abismal, ¿eh? Entonces, muchos negocios solo se quedan como negocios porque no aplican los procesos administrativos. No lo olvides, por favor, no lo olvides, por favor, repito, nunca. Después tenemos los roles de un buen administrador. Tiene que ser un supervisor, un divulgador, un portavoz, un líder, un emprendedor, un buen negociador, un buen empoderador, alguien que va a asignar los recursos. Repito, jóvenes, si tú supervisas adecuadamente, si tú divulgas adecuadamente, si tú, y por eso yo me quedo con todas sus conversaciones del Menti que les puse, porque es lo que estamos conociendo de ustedes. Ustedes nos están regalando esa información tan hermosa, porque a veces llegamos a negocios donde el dueño, como lo mencionaban ahí, pues recibió el negocio por herencia y a lo mejor no tiene el mismo amor que alguien que vio crecer su negocio. Entonces, nosotros tenemos que entender, comprender, que si nos hace falta desarrollar una característica, tenemos que buscar esas alternativas. ¿Para qué? Para que podamos ayudar a esa empresa a crecer. Recuerden, ser realmente un portavoz, un coordinador, un líder, un empoderador y que a final de cuentas, facilidad de asignar los recursos. También, no debemos olvidar que tenemos que tener tipos de planeamiento, o sea, planeamiento de planeación. Planeamiento estratégico, el cual va a consistir en analizar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas, pero desde el terreno gerencial. Se llama estratégico porque el que va a tomar la decisión, ¿sí?, es el directivo, es el gerente. Es la persona que para eso se capacitó, estudió y que en base a su experiencia tiene que planear adecuadamente. El planeamiento táctico, que este ya viene siendo como el de procesos, el que va a formular las directrices, los que llevan a cabo los coordinadores, ¿sí?, los que recibieron la encomienda para que puedan aplicarse a la organización. Y por último, pues vamos a tener el planeamiento operativo, que va a ser el que va a accionar, el que va a cumplir pues determinadas metas, ¿no? Que es el obrero, el operador, aquel que nos ayuda a que nuestro trabajo se haga mejor y, por supuesto, mucho más fácil. Y por último, tenemos el desempeño administrativo, que de acuerdo a Robert L. Katz, existen tres habilidades importantes para un desempeño exitoso administrativo, no lo olviden nunca. La primera son las habilidades técnicas, es decir, tú tienes que desarrollar a lo mejor algo de diseño, te dedicas a eso, meterte al terreno de la informática, idiomas, es decir, una especialización técnica sobre algo en el que tú te estás desarrollando. La segunda son las habilidades humanas. Tenemos que ser capaces de empoderar, de llevar a cabo un trabajo en equipo, de darle rienda suelta a la creatividad, tener una actitud. Yo les decía, una actitud positiva es muy difícil de obtener, pero si algo yo te puedo regalar es que por lo menos conmigo, cuando yo te esté dando una clase, un taller, una conferencia, por lo menos una sonrisa te voy a sacar, porque es la parte importante del ser humano. Y es lo que nos hace realmente ser humanos jóvenes. ¿Cuál es la diferencia de un humano a una máquina? Pues los sentimientos, ¿no? Entonces ahí es donde entra ese liderazgo y esa iniciativa. Y la última, pues son las habilidades conceptuales. Es decir, nosotros vamos a tener esa visión de la organización, con un pensamiento analítico, con un razonamiento, con un pensamiento crítico, que nos permitan a nosotros, repito, diferenciar todos los procesos por los cuales estamos haciendo. Vamos con el último punto y es la siguiente reflexión. Quiero que con esto te quedes porque vamos a pasar a nuestra última actividad. Así que prepara, por favor, tu dispositivo porque ahorita al final vamos a poner una actividad bien entretenida. La siguiente reflexión por Medina, hecha por Medina, fíjense nada más, nos pone en el camino que para poder diferenciar entre la responsabilidad social y la ética empresarial, nosotros tenemos que dar una explicación de cada término. Por ejemplo, cada vez que se pone más en duda la suposición de que el bienestar económico es igual al bienestar social o que la búsqueda del primero conduce consecuentemente al logro del segundo, es decir,
que la mayoría de las empresas de la responsabilidad indica que una persona que quiere obtener un bienestar económico, si tiene bienestar económico, por ende va a tener bienestar social. Y no siempre es así. Es decir, en muchas ocasiones los mismos factores que contribuyen al éxito económico, es decir, que a ti te vaya bien, ¿sí?, también van a originar graves e inaceptables costos sociales. Es decir, no siempre porque te va bien de manera económica vas a tener éxito en lo social. ¿Por qué? Porque en lugar de impulsar a la empresa únicamente a ser más eficiente y esperar a que el sistema de libre mercado automáticamente genere el bien común, es decir, que si le va bien a un país, que si le va bien a una empresa, pues también ayude y contribuye a que la sociedad también crezca, se desarrolle con responsabilidad, que asuma un papel más activo, que sea solidario, más empático respecto a los problemas sociales. Entonces, esta reflexión te da a entender que no siempre, cuando te va bien económicamente, pues vas a obtener un beneficio social, pero que cuando tú, y esto te lo voy a dejar a ti, decidas trabajar en una empresa o decidas abrir tu propia empresa, te preocupes y te ocupes también por ese bienestar social. Es decir, que vivamos bien económicamente, pero que también alcancemos una responsabilidad, asumamos un papel más activo de exigencia y sobre todo seamos más solidarios con los problemas sociales. Y de verdad es fundamental porque es el desarrollo de todo proceso administrativo. Quien en una empresa joven solo piensa en lucrar, se equivoca de negocio. En una empresa primero tienes que decir, esta empresa es importante y va a ayudar a mucha gente y gracias a eso vas a obtener tu ganancia. Por ejemplo, si tú pones una purificadora de agua, tú tienes que decir, gracias a esta agua, mucha gente va a llevar agua a su mesa. Por lo tanto, me tengo que preocupar por que la calidad del agua realmente cumpla con las exigencias de la sociedad. Entonces, eso es tan bonito porque vas a crecer, porque te preocupas y te ocupas también por esa sociedad. Vamos con el Kahoot, así que midiendo el aprendizaje, vamos a ver quién es nuestro ganador de esta sesión del día de hoy. Así que nos vamos a meter con el código 515187, www.kahoot.co.it. Te vas a meter a www.kahoot.it, es la sesión de cierre. Vamos a dar una retroalimentación de todo lo que hemos visto. Van a aparecer cinco preguntas, cuatro colores. De acuerdo a la pregunta que tú creas que es la correcta, le vas a oprimir el color y el que lo haga más rápido y en menos tiempo se va a llevar la sesión del Kahoot del día de hoy. www.kahoot.it, el código es 515187. Es retroalimentación de todo lo que hemos visto. Una vez que le termines de oprimir el código, le pones tu nombre. ¡Eso! ¡Ya tenemos a Monse! ¡Monse en primerísimo lugar! ¡Venga, venga! ¡Vamos con los demás! Tenemos poquito tiempo. ¡Vamos con todo! ¡Ya tenemos a José Pamanes! ¡Tenemos a Paco! ¡Tenemos a Mimi! ¡Tenemos a Fabi! ¡A Ricardo Fon! ¡A Lucero! ¡A Guillermo! ¡A Esteban! ¡A Yara! ¡Gerardo Trián! ¡A Gil! ¡A Carla! ¡A Marco Crespi! ¡A Julio! ¡A Liliana! ¡A Mayra Vega! ¡Lore Cruz! ¡Jaime! Nancy, Alexia, Memo, Griselda, Alonso, Jesús, Lila, Ivonne, José Eduardo, Vero, Rodrigo, Carlos, Edgar, René, Esmeralda, Lisbeth, María Ortega, Manuel, Augusto, Silvia, Cosgaya. ¡Vámonos! ¡Ta, ta, ta, tan! ¡Venga, venga! ¡Vamos a romper Kahoot! ¡Ay, que dale con Tokio! Ya tenemos a Fabi, a Marian, a Eduardo, a Miriam, a Diego, Brenda. Bueno, en la parte de abajo va a aparecer el código, repito. Yo te voy a leer la pregunta y vas a oprimir un color. Vas a oprimir un color, puede ser el color verde. Si tú crees que la respuesta está en el color verde, lo oprimes. Si tú crees que la respuesta está en el color azul, lo oprimes. Si tú crees que la respuesta está en el color amarillo, lo oprimes. Entonces, el color que tú creas, en ese vas a oprimir. ¡Vamos a empezar! ¡Venga! ¡Primera pregunta! ¡Primera pregunta! Y comienza. Recuerden que los que puedan faltar, va a aparecer el código en el lado derecho. ¡Excelente! Pues vamos a iniciar. Proceso administrativo magistral para todos. Comienza en 3, 2, 1. ¡Comenzamos! Pregunta número 1. ¿Es conocido como el padre de la administración científica? Oprime rojo si crees que es Henry Fayol.
oprime azul si crees que es Frederick Taylor, oprime naranja si crees que es Elton Mayo, y oprime verde si crees que es Peter Drucker. Venga, vamos a oprimir el color rojo, azul, 3 segundos al reloj, se acaba el tiempo. ¡Tiempo! ¡Se acabó! Solo tenemos 20 segundos, así que la respuesta correcta fue azul, Frederick Taylor. Así que Alex se mantiene en primerísimo lugar, Monse segundo lugar, José Pamanes tercer lugar, Paco cuarto lugar y Mimi quinto. Recuerden, solo son 20 segundos, así que le tenemos que oprimir al color lo más rápido que se pueda para que todos puedan participar. Para los que falten, el código está en la parte de abajo. Vamos con la segunda pregunta. Segunda pregunta. De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, es conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial. Rojo, control. Azul, gestión. Naranja, proceso. Verde, prueba. Oprime el que crees que sea correcto. Rojo, control. Azul, gestión. Naranja, proceso. Verde, prueba. Oprímele el que creas que es correcto. 3 segundos al reloj. ¡Se acaba el tiempo! ¡Se acabó! Proceso, jóvenes. Es el conjunto de las fases sucesivas. Vamos a ver el podium. Alex se mantiene en primerísimo lugar. Karina, segundo lugar con 904 puntos. Gerardo Trián, tercer lugar. Mimi, 846. Y Dulce, quinto lugar. Vamos con la tercera pregunta. ¿Verdadero o falso? Tradicionalmente, las empresas se clasifican según su tamaño en pequeñas, medianas y grandes. ¿Será verdadero azul? ¿Será rojo falso? ¡Venga, venga, venga! 42 respuestas, 13 segundos al reloj. ¿Verdadero azul? ¿Rojo falso? Vamos a oprimirle, vamos a oprimirle. 67 respuestas, 70, 72. Vamos con Tokio, con Tokio, con Tokio. 2, 1, ¡tiempo! ¡Es verdadero, jóvenes! Es verdadero, así que Alex se sigue manteniendo en primerísimo lugar. Mimi acaba de ascender a segundo lugar. Dulce, tercer lugar. Alejandra, cuarto lugar. Y Yara. Quinto lugar acaba de aparecer. Vamos con la cuarta pregunta. Estamos acercándonos al final. ¿Quién será el ganador? En las empresas es el nivel tecnológico. Esto es la innovación en capital. Será rojo, criterio técnico. Azul, criterio patrimonial. Naranja, criterio organizativo. Verde, criterio innovador. 10 segundos al reloj, 7, 6, venga, vamos con todo. Rojo, criterio técnico, azul, criterio patrimonial, naranja, criterio organizativo y verde, criterio innovador. Correcto, es el criterio técnico, jóvenes, porque tiene que ver con el nivel tecnológico. Así que, Alex, ¿a dónde vas? Lili, primerísimo lugar. Alex se mantiene en segundo lugar. Ivonne Rebeca, tercer lugar. Cosgaya, cuarto lugar. Y Karina, quinto. Esta es la última. Cualquiera puede ganar porque la última vale el doble. ¡Venga, vamos con todo! ¿Verdadero o falso? Por puntos dobles, cualquiera puede ganar. Planeamiento táctico surge de analizar las fortalezas y debilidades, amenazas y oportunidades internas como externas. ¿Será verdadero azul o será rojo o falso? El planeamiento táctico surge de analizar las fortalezas y debilidades. ¿Será verdadero o será falso? ¡Tenemos ganador! ¡Tenemos ganadora! ¡Esto se acaba de acabar, damas y caballeros! ¡Señoritos, señoritas, alumnos y alumnas! ¡Vamos a conocer el campeón! ¡Es falso! ¡No es el planeamiento táctico! ¡Así que échale, DJ! ¡Esto se merece una fanfarria! ¡Tercer lugar, Mimi con 3,717! ¡Segundo lugar, Ivonne Rebeca! ¡Y primerísimo lugar, un fuerte aplauso de toda la comunidad estudiantil, José Eduardo! ¡Cuarto, Karina, quinto, Manuel! ¡Viva! ¡Pam, pam, pam! ¡Excelente! La verdad, es una clase muy bonita. Recuerden, gracias a los que ya me siguen, a los que no me siguen, los invito, recuérdenlo. Este es mi canal en YouTube, Tuxpan Bello Atardecer TVA, con mucho gusto. Tuxpan Bello Atardecer TVA, con gusto. Ahí hacemos videos de todo tipo, culturales, de chiste, de humor. Y en el Facebook estamos como Tuxpan Bello Atardecer. Recuerda, yo fui Eduardo Rodríguez Delgado, doctor y docente de UNIT. Estoy para servirles, pues que tengan una excelente tarde y muchísimas gracias por su valioso tiempo. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión.
Gracias a todos. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.